¿Qué piensan los enterradores? ¿Qué pensarán quienes cargaron mi féretro en la noche húmeda y calurosa de agosto en París? ¿Irían a paso lento para no tropezar ni deslizarse sobre el musgo húmedo de otras lápidas? Así empieza Las fiebres de la memoria, este libro de Gioconda Belli, que hoy vamos a regalar a alguno de ustedes. Un gran libro de reciente publicación y que pues es una novela de aventuras, de misterio, ambientada por ahí en el siglo XIX. Así que quien se lo lleve seguramente lo va a disfrutar mucho. Ya ahorita veremos qué hacer para poder aspirar a llevárselo, pero pues de antemano también les comento que hoy vamos a tratar de compartir con ustedes un recuerdo, una anécdota, algo que tiene que ver con esta historia de estar aquí contando historias de palabras. Pero bueno, vamos por partes. Vamos de una vez, para que usted ya le vaya pensando desde ahorita, a repasar el juego de palabras que tenemos para hoy y que quienes participen, simplemente por el solo hecho de participar, pues aspirarán a llevarse este libro que ya les comentamos, Las fiebres de la memoria. El juego de palabras de hoy se trata de encontrar cuatro nombres de antojitos, cosas que se comen. Así que creo que hoy va a estar más sencillo, bueno, eso espero. A ver usted qué dice. Vamos a ver el juego de palabras. Bueno, ¿qué le parece? Anímese, ya están listos los teléfonos en recepción, ya para tomar sus llamadas vía voz. Y yo aquí en la mesa tengo ya un teléfono celular para recibir sus mensajes, solamente mensajes escritos vía WhatsApp en los teléfonos que ya por ahí usted está viendo. Y ahí están los teléfonos para que tome nota si es que no lo tiene ya. Y ahí está el libro, esperando a ver a qué manos va a ir estos próximos días. Bueno, fíjense que lo que quería compartir con ustedes, sin que esto suene presuntuoso, pero más bien es una anécdota, algo que me sucedió, yo creo que fue en el 2004. Tenía yo no mucho de haber empezado con esta actividad de contar historias de palabras, y empecé a participar en un foro ya vía internet del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes, déjenme les cuento, es una institución que se creó en 1991, si no me falla la memoria. Fue creada en España por iniciativa de los reyes de España y apoyado fuertemente por el entonces presidente, que era Felipe González, como parte de aquel ímpetu que traía España en aquel tiempo de crear la marca España, de que se hablara el español, que se enseñara, que la cultura hispánica se difundiera. Y han hecho un gran trabajo desde entonces. El Instituto Cervantes ya ha llegado a convertirse en una institución muy importante. Por eso me sorprendió mucho cuando en el año 2004 recibí una invitación para publicar algunos artículos en una revista que ellos editaban digitalmente, que se llama Rinconete. Mandé por ahí, me acuerdo que 10 artículos, miren, el símbolo del Instituto Cervantes, el logo, pues. Y está, digamos, ubicado en Madrid, la sede es un edificio muy bonito que está en una esquina. Si alguna vez van a Madrid, ojalá tengan oportunidad de visitar ese edificio. Y bueno, ahí lo vemos, pues ha de valer la pena meterse y ver las instalaciones. Hay exposiciones internas, allí hacen eventos, en fin, mucha actividad cultural que se ha ido difundiendo a diferentes países. De hecho, aquí en México ya hay una sede del Instituto Cervantes, lo hay en Estados Unidos y en diferentes países. Y miren, ese que ve ahí es
un resumen, una parte de lo que se alcanza a ver de los artículos que me publicaron a partir del 2004 y luego durante el 2005. Y la verdad que fue satisfactorio para mí que después me volvieran a invitar, así que se juntaron ahí como 20 artículos míos por ahí quedaron. Luego ya se vino la crisis española, ya ven que entró en esa etapa de la burbuja aquella inmobiliaria que vino a ser una crisis económica muy fuerte y pues ya no ha habido modo de seguir ahí, pero bueno, ahí quedó esta huella. Entonces, he pensado que en este programa bien cabría platicarles de alguno de los temas que publiqué ahí con ellos y que me parece que fueron bien aceptados, al menos así me lo dijeron. Y algunos son temas que inclusive aportaciones mías para tratar de encontrar o de ubicar el origen de algunas expresiones, ya sea del mundo hispánico en general o mexicanismos. Así que los voy a invitar a ver el primero de ellos. El primero de ellos es un artículo que publiqué al que le llamé Hacer la Balona. ¿Usted conocía esa expresión, hacer la balona? Es muy mexicana. Así que a ellos les sorprendió, les llamó la atención. Y yo les conté la historia de dónde pensaba yo que se pudo haber originado esta expresión que quiere decir, ayúdame, hazme un favor, hazme la balona. Así que hemos preparado aquí un video pues para platicarles de esta historia que se publicó ahí. A ver si podemos ver la balona. Para pedir un favor, en México solemos usar la expresión hazme la balona. Todo indica que esta locución nació en los primeros años del siglo XX y formó parte del argot de las tropas revolucionarias que se encargaron de desparramarla por todo el territorio mexicano. En el Diccionario de Mexicanismos de Francisco Santamaría, hacer la balona se relaciona con la expresión hacer la valedura, que se usó por la misma época. Textualmente dice ahí, valedura, ayuda, protección, favor, servicio. Muy usada en nuestro país, principalmente en la frase hacer una valedura. Dícese también hacer la balona. Desde antiguo, en España se usó el término valedor. Así lo atestigua el Diccionario de Autoridades, que nos da la siguiente definición. Valedor, el que favorece, ampara u defiende. De la voz valedura no encontré rastros en España. Por eso pienso que se acuñó en México para referirse a la acción de un valedor. Por otro lado, la palabra balona se introdujo en México a finales del siglo XVIII. En ese tiempo, llegaron a nuestro país los regimientos borbónicos del Flandes, de la Valonia, sur de Bélgica, norte de Francia. A los oriundos de esa región los llamaban balones. Ellos trajeron una forma recitativa musical de aspecto andaluz, que tomó carta de naturalización en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Este género subsiste y ahora es parte del folclore mexicano. Se le conoce por obvias razones como balona y se caracteriza por las ingeniosas improvisaciones de los versos que se cantan. Ay, si yo subía cada rato nomás con 200 kilos. Pero, ¿cómo es que balona adquirió la connotación de favor? En el lenguaje coloquial es típico que se cambie una palabra por otra que tenga cierta similitud fonética. Por ejemplo, para decir que alguien está muy feo, en el lenguaje popular puede oírse fulanito está muy Federico, es decir, muy feo. Es muy probable que por este mecanismo de hacer la valedura haya nacido hacer la balona. Pero por esas extrañas cosas del lenguaje, hacer la valedura es expresión que prácticamente ha desaparecido. Mientras que hacer la balona, parece que en algunos lugares aún se le mueve la patita. Bueno, pues ya ven ustedes, es la propuesta que no ha sido hasta la fecha, todavía no ha habido quien la desmienta o quien dé otra propuesta. Y es que, pues usted lo habrá visto, somos muy dados en el lenguaje coloquial a hacer transformaciones curiosas,
Por ejemplo, hay veces que te dicen, oye, ¿cuánto te pagaron? Y tú dices, no, pues naranjas. En vez de decir nada, dices naranjas. Aprovechas la primera sílaba para después decir una cosa que es muy, muy diferente. O a veces se puede decir también esto, ya ves que dijimos ahí que si alguien está feo, decir, no, está muy Federico, pero también hay quien dice, está muy federal, o sea, el fe, y le cambias lo demás, a lo mejor con intención de suavizar un poco. Y así por eso de hacer la valedura, que esa sí está muy documentada y muy, muy usada, pues bien pudo haber derivado en valona, aprovechando el val con el que empezaba la palabra. Y esto nos da pie para comentar cómo popularmente hay expresiones para pedir favores. Yo recuerdo que aquí en estas tierras regiomontanas, antes, no sé si ya todavía se use, se decía entre los jóvenes, oye, hazme un paro. Y eso decir, hazme un paro, es decir, ayúdame, hazme un favor, ¿verdad? Ya ven, ahí todavía tenemos ahí ese meme usando la expresión. Y hay otras también, cuando de pronto simplemente más, no tan coloquial, dices, oye, échame una manita. Pues sí, échame una manita es ayúdame, hazme un favor, échame la mano, ahí está, ya ven. Y una que yo no había escuchado nunca y que esa se la aprendí a Ángel Santana, que si nos ve le mando un saludo, él es por allá de tierras veracruzanas, anduvo por aquí un tiempo y en alguna ocasión él me dijo la expresión, oiga, ingeniero, écheme una viada, écheme una viada. Yo no la conocía y luego ya me explicó que allá en su tierra eso significa ayúdame. Porque luego ya investigando, echar una viada es en el ambiente del lenguaje de los marineros, es un empujón para que el barco agarre agua y luego ya pueda empezar a navegar solo. Viada, de vía, meter a la vía para que ya se vaya solo. Y tenía entonces mucho, mucho sentido. En fin, ahí van a ir saliendo todo alrededor de esto. Pero vuelvo a invitarlo para que participe en el juego de palabras. Recuerde que tenemos Las Fiebres de la Memoria, entrañable libro para que usted se lo lleve. Anímese, vea el juego de palabras y esperamos que se comunique. Adelante. Bueno, pues ya estamos, miren, ahí está el libro La Fiebre de la Memoria, excelente novela de Yoconda Belli, novelista de Nicaragua, pero excelente. Así que alguno de ustedes se lo va a llevar, ya sabe cómo. Al ratito les volvemos a pasar el juego de palabras. Y agradezco que pues ya muchos de ustedes están aquí reportándose, yo tomando nota, así entre con un ojo al gato y otro al garabato, pero contento porque pues sé que de alguna manera estamos disfrutando juntos este momento. Fíjense que dentro del efecto que pueden hacer las palabras que a veces ponemos en la mesa, es cuando estas palabras se tejen para contarnos cuentos. Y los cuentos, pues uno piensa luego en cuentos para niños, pero no, también hay cuentos para adultos y para todas las edades. Entonces, creo que vale la pena aprovechar aquí para recordar a una escritora, Ana María Matute, que ya falleció, ella española, falleció, si mal no me acuerdo, en el 2014, por ahí. Pero ella fue una de las laureadas con un premio que da justamente el Instituto Cervantes, el Premio Cervantes, así se llama. Y entre tantas cosas que escribió, escribió varios cuentos cortos, breves. Y entonces, pues, vamos a invitar a Beatriz Montero, que también ella es una cuentacuentos española, que lo hace muy bien, para que nos cuente uno de esas historias que escribió Ana María Matute. ¿Lo escuchamos? Adelante. El niño al que se le murió el amigo. Una mañana se levantó y fue a buscar al amigo.
al otro lado de la valla. Pero el amigo no estaba, y cuando volvió, le dijo a la madre: «El amigo se murió. Niño, no pienses más en él y busca otros para jugar». El niño se sentó en el quicio de la puerta, con la cara entre las manos y los codos en las rodillas. «Él volverá», pensó, porque no podía ser que allí estuviesen las canicas, el camión y la pistola de hojalata y el reloj aquel que no andaba, y el amigo no viniese a buscarlos. Vino la noche, con una estrella muy grande. El niño no quería entrar a cenar. «Entra, niño, que llega el frío», dijo la madre. Pero en lugar de entrar, el niño se levantó del quicio y se fue en busca del amigo, con las canicas, el camión, la pistola de hojalata y el reloj que no andaba. Al llegar a la cerca, la voz del amigo no le llamó, ni le oyó en el árbol, ni en el pozo. Pasó buscándole toda la noche, una larga noche casi blanca, que le llenó de polvo el traje y los zapatos. Cuando llegó el sol, el niño, que tenía sueño y sed, estiró los brazos y pensó: «Qué tontos y pequeños son estos juguetes, y este reloj que no anda no sirve para nada». Lo tiró todo al pozo y volvió a la casa con mucha hambre. La madre le abrió la puerta y dijo: «¿Cuánto ha crecido este niño, Dios mío? ¿Cuánto ha crecido?». Y le compró un traje de hombre, porque el que llevaba le venía muy corto. Bueno, pues así son los cuentos que te despiertan algún tipo de emoción. Así que bueno, le agradecemos a Beatriz Montero y pues recordamos con esto a Ana María Matute. Sigamos adelante con las palabras que vamos a poner sobre la mesa. Y fíjense que dentro de los temas, que publiqué por ahí en el Instituto Cervantes, hice un artículo de una palabra que me llamó mucho la atención: el lavabo. Pues todos tenemos un lavabo en la casa. Y entonces, al buscar la historia de esta palabra, fue sorprendente que tiene su origen en uno de los ritos de la misa, de la iglesia católica particularmente. Y es que fíjense que cuando la misa se daba en latín, que fueron ya hace algunos años, en una cierta parte de la misa, el sacerdote pronunciaba el Salmo 25:6, que dicho en latín se oiría algo así como: «Lavabo inter innocentes manos meas et circumdavo altare tum domine», así en latín. Pues fíjense, la primera palabra de esto que acabo de recitar es «lavabo inter manos meas». Eso significa literalmente: «lavaré mis manos entre los inocentes». O sea, que la palabra «lavabo», literalmente traducida al latín, significaría «lavaré», o sea, el futuro del verbo «lavar», «lavaré». Pero sucedió que la gente del pueblo, que no sabía hablar latín y que nomás escuchaba las palabras, a esa partecita de la misa, el «lavabo inter manos, inter inocentes manos meas», lo empezó a llamar: «Ah, ya la misa ya va en el lavabo». Y se relacionaba porque en ese momento el sacerdote lavaba sus manos, el monaguillo le echaba agua, él las frotaba, luego le pasaba una toallita, se la secaba y así seguía. Entonces la gente le llamaba esa partecita el lavabo. Y luego, fíjense cómo es el lenguaje, luego viene el brinco. Entonces empiezan a llamarle lavabo ya al recipiente en el que se lavaba las manos. Y no lo dejaron ahí, sino que se llevaron la palabra a las casas. Decir: «A ver, tráeme el lavabo». Pues claro, los lavabos de antes eran, no estaban fijos, eran unos recipientes, lavamanos que les llaman también, y ahí se lavaban las manos, pero se quedó ya el nombre, lavabo, lavabo, lavabo. Y hasta la fecha, si tú quieres poner un aparato de esos, vas a comprar un lavabo, sin tener la menor idea de que en latín eso significa «lavaré», una conjugación del verbo «lavar». Pero bueno, así es el tipo de curiosidades que van formando el lenguaje. Pero hay más, otro tema que también llamó mucho la atención,
porque aquí localmente había la idea, y todavía la hay, de que la palabra matachín viene del náhuatl y que está mal dicho, que debería ser matlachín. Y hay esa polémica, matlachín, matachín, matlachín, matachín. Bueno, investigando ya la historia de la palabra, hicimos un artículo que así se llamó, pero también de esto hemos preparado un video para contarles esta misma historia, la historia de la palabra matachín. Los invito a verla. Adelante. Llega diciembre y el fervor guadalupano de muchos pueblos mexicanos se desborda por las calles. Desde todos los puntos cardinales corren ríos de gente que, olvidando frío, lluvia y cansancio, hacen peregrinación hasta el Templo de la Virgen de Guadalupe. Coronando las marchas, incansables danzantes con vistosos atuendos siguen el monótono ritmo de un tamborcillo, mientras el viejo de la danza, con grotesca máscara y látigo en manos, se regocija espantando espectadores. A ellos los llamamos matachines. Es creencia común que la voz matachín procede del náhuatl y que más correcto sería decir matlachín. Pero a pesar de la imagen prehispánica de estos danzantes, sobra evidencia de que la palabra es de origen europeo. Tiene origen en el latín matus, que significaba desquiciado. Y de ahí, en italiano, se dijo matachinos a los bufones, que luego pasó al castellano como matachines. Del uso español de esta voz, podemos citar un texto de 1609 escrito por Quevedo, que, platicando de tradiciones españolas, en una parte dice: en las fiestas hay antiquísimas costumbres, como las danzas, los matachines y los gigantes, y principalmente la que hoy llamamos tarasca. También, en la España antigua surgió un dicho, dejar a uno hecho un matachín, que significaba dejarle avergonzado, y alude a la variedad de colores que llevaban antiguamente en su ropaje dichos matachines, y que aquel a quien se sonroja se suele decir que se pone de mil colores. De cómo apareció la palabra en México, Francisco Cervantes de Salazar, hablando de los bailes de los indígenas, nos dejó una buena pista. En Crónicas de la Nueva España, que escribió en 1560, dice lo siguiente: notaron los que al principio miraron estos bailes, que cuando los indios bailaban en los templos, hacían otras diferentes mudanzas, manifestando sus buenos o malos conceptos, sucios u honestos, sin pronunciar palabras y con los meneos del cuerpo, cabezas, brazos y pies, a manera de matachines, que los romanos llamaron gesticulatores, que callando hablan. Lo más probable es que cuando los españoles vieron las danzas religiosas de los indígenas, por sus movimientos y por su atuendo colorido, recordaron a los matachines europeos y así llamaron también a los danzantes americanos. Es de anotar que los matachines no son, en América, exclusivos de México. También son parte del folclore de Colombia. Aparecen en los carnavales también con vestuario extravagante y colorido, pero representando el papel de sacerdotes del diablo, en una fiesta popular que es un nudo de raíces indígenas, africanas y cristianas. Larga historia la de estos incansables matachines, que han sabido hallar lugares en que, cobijados por el fervor religioso, pueden seguir con su danza que pretende ser eterna. Pues ya ven, matachín, eso debe ser la palabra. Matachín no está justificado, pero bueno, así es esto del lenguaje. Pues miren, hay muchas llamadas de ustedes, qué bueno, y pues los sigo invitando a que participen. Así que, ¿qué les parece si le echamos otro ojito al juego de palabras y regresamos para seguir con más? Adelante. Thank you.
muchas gracias. Aquí sigo ya recibiendo sus mensajes vía WhatsApp. Seguramente allá en recepción tenemos ya también llamadas vía voz. Sígale, todavía hay tiempo para esto. Pero vamos a continuar. Y bueno, aquí quiero comentarles de otro de los artículos que publiqué ahí en el Instituto Cervantes, que también me gustó mucho la historia porque era de una palabra que yo ya había usado mucho y la había oído mucho en el ambiente familiar o cotidiano. Me refiero yo a ese adjetivo que nombra a quienes son muy tercos, que no sueltan una cosa hasta que la consiguen o hasta que se topan por no haberla conseguido. Me refiero a ese adjetivo de empecinado. ¿Lo han oído ustedes? Que dicen, ay, mira, no te empecines con esto, hombre, o sea, no seas terco. Entonces, empecinado, pues yo lo decía, una palabra que yo decía naturalmente porque se me hacía muy familiar. Por eso fue sorpresa cuando descubrí la historia que le dio origen. Entonces, pues quiero compartirla con ustedes también para darle un poquito más de sabor, contándoselas a través del siguiente video. Vamos a ver el empecinado. Adelante. Hay personas que son tercas como una mula y no dan su brazo a torcer hasta que una de dos, o consiguen lo que se proponen, o se estrellan contra la imposibilidad de su propósito. Una forma de llamar a quienes tienen este atributo es empecinados, palabra que nos lleva a una historia que merece ser contada. En la provincia española de Valladolid hay un antiguo pueblo llamado Castrillo de Duero, que moja su tierra con las aguas del río Botija. Son aguas que fluyen sin prisa y esta mansedumbre ha dejado que balsas de cieno negro se formen en su ribera. Estos cúmulos de lodo negro, conocidos como pecinales, fueron la razón por la que desde muy antiguo a los nacidos ahí despectivamente los llamaran los empecinados, como decir, los enlodados. Pues bien, de esta suerte fue Juan Martín Díez, que al ser oriundo de estas tierras pasó a ser otro empecinado como todos sus coterráneos. En plena madurez tocó a Juan Martín vivir el momento histórico en que las tropas de Napoleón a principios del siglo XIX invadieron España. No dudó nuestro personaje en tomar las armas y defender la soberanía de su país. Pronto, su inteligencia, su arrojo y su terquedad lo llevaron a conseguir grandes victorias contra el ejército invasor. Esto lo convirtió en héroe popular a quien todos conocían como el empecinado. Y al poco, el mote pasó a todos los patriotas que combatían a su lado. Así, los empecinados fueron vistos con admiración. Cuando terminó la guerra con Francia y el rey Fernando VII pudo recuperar su trono, el empecinado fue ascendido a mariscal de campo. Ah, parecía que todo iba muy bien para él, pero poco le duró el gusto. Cuando el rey despreció el orden constitucional que había jurado y restableció el absolutismo, Juan Martín volvió a tomar las armas, pero ahora contra el rey. Fernando VII, tratando de recuperarlo para su causa, le ofreció 1 millón de reales y el título de conde para que se pusiera a su servicio. El empecinado, que era un hombre de convicciones, respondió: díganle al rey que si no quería la constitución no la hubiera jurado. Que el empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos. El rey nunca olvidó el agravio y lo persiguió hasta encarcelarlo. Fue capturado en el pueblo de Roa, donde hubo de soportar vejaciones y humillaciones, y al final fue ejecutado en la horca. ¿Es que no hay balas en España para fusilar a un general? Fue el último grito de Juan Martín. Acabaron con la vida del empecinado, pero no con la profunda huella que dejó en la historia de España. Y como un eterno homenaje, el lenguaje popular convirtió su mote en adjetivo, que hoy es la cualidad de obstinado, terco y pertinaz. Así como fue Juan Martín Díez, el empecinado. Pues interesante que este adjetivo haya sido un mote despectivo primero, fíjense,
de haber significado el enlodado, porque pecina, las pecinales eran esos charcos de lodo, y el empecinado es el que andaba ahí todo enlodado, pues pasar a este personaje a convertirlo en un adjetivo, vamos a decir, deseable, en el sentido de ser muy terco, muy tenaz, no dejar las cosas atrás, sino luchar por ellas. Y así quedó. Entonces, un caso de cómo la personalidad de una persona, en este, personalidad, bueno, en este caso, mejor dicho, la personalidad de él logró convertirse en palabra, palabra que ya está en el diccionario. Y que se le sigue recordando a él en su pueblo, Castrillo de Duero, o en Roa, donde fue hecho prisionero. Cada año la gente se organiza ahí para hacer escenificaciones de lo que fueron sus andanzas, sus anécdotas. En fin, ya es un personaje que es parte de la historia, el empecinado. Así que cuando usted vuelva a empecinarse, pues ya recuerde a Juan Díez, ¿verdad? Y seguimos adelante. Miren, sigo recibiendo llamadas. Aquí tengo una de Carlos López, que me dice que por qué muchos conjugamos más mal el verbo cocer, de refiriéndose a la cocina, y el verbo soldar. Bueno, sí es cierto, en nuestro entorno, la mayoría nos acostumbraron a que si yo, por ejemplo, quiero decir que voy a cocer frijoles, digo así, cocer frijoles, cuando debería ser cuecer. Lo que pasa es que el verbo cocer es un poquito irregular, y en algunas conjugaciones debe ir el we. Yo cuezco. Entonces hay que aprender a conjugarlo. Y lo mismo soldar, es muy fácil decir, no, pues yo soldo los cables. Yo sueldo. Lo mismo pasa con el verbo forzar. Yo forzo. Yo no forzo. Yo fuerzo, ¿verdad? Es lo correcto. Entonces, el uso del lenguaje tiene muchos asegúnes, detallitos, que siempre, no es para escandalizarse, porque siempre hay cosas que aprender. Les aseguro que, por más puristas que seamos, siempre vamos a encontrar un detallito que nos va a sorprender. Y justamente de uno de ellos, otra vez tenemos la participación del doctor Gabriel Paisi, que él maneja una sección llamada En Buen Español, para hacernos reflexionar sobre en qué momentos estamos utilizando mal el adverbio dónde, adverbio de lugar. Así que, ¿qué les parece si escuchamos a Gabriel Paisi? Está interesante. Adelante. Es común escuchar el uso incorrecto de la palabra dónde. Debemos recordar que dónde se utiliza como adverbio de lugar, por lo cual es incorrecto su uso en situaciones cuyo sentido está relacionado con el tiempo o con una acción o con un evento. Por ejemplo, es incorrecto decir el 2013 fue un año en donde hubo muchas tragedias. Aquí, donde no se refiere a lugar, sino a tiempo. Lo correcto hubiese sido decir el 2013 fue un año en el que hubo muchas tragedias. Tampoco será correcta la oración tuve un sueño en donde tú me besabas, porque el sueño no es un lugar. Debió ser tuve un sueño en el que tú me besabas. Ahora bien, sí serán correctas oraciones como esta es la playa donde pasamos los veranos, o fueron hasta la casa donde él se alojaba, ya que tanto la playa como la casa son lugares. ¿Te fijas? No es complicado. Usa el adverbio donde únicamente en oraciones que se refieran a un lugar específico. Comunicarte con corrección te hará lucir muy bien. Por eso, siempre habla y escribe en buen español. Bueno, pues interesante la recomendación de Gabriel, que nos dice aguas. Si te refieres a un lugar, sí está bien dónde, pero si es tiempo o es otra circunstancia, pues allí es cuestionable. Y pudiéramos completar para recordar que ese dónde lleva acento cuando se mete dentro de una pregunta. Por ejemplo, ¿dónde naciste? Ese dónde, ahí sí lleva acento. Y la respuesta es
donde naciste tú también, la respuesta ahí ya no llevaría acento. Entonces, nada más en situaciones exclamativas o interrogativas, ahí sí se pone el acento, como preguntas, exclamaciones. En fin, son de los vericuetos que tiene el lenguaje y que por eso lo hacen interesante. Y que yo siempre he dicho, relájense, no pasa nada. Tampoco se sientan mal si alguna vez alguien los corrige, porque todos estamos sujetos a que alguna vez alguien nos diga, oye, esto lo estás aplicando mal. Y de eso, pues, no pasa nada. Así es como vamos aprendiendo cada vez. Bueno, fíjese que ya va a ser la última oportunidad para que usted participe en el juego de palabras y que aspire a llevarse el libro que tenemos hoy aquí en la mesa, Las fiebres de la memoria, de la escritora Gioconda Belli. Así que, si se anima, todavía hay oportunidad. Simplemente márquenos y puede ser que sea una, dos, tres o las cuatro palabras. El asunto es que participe. Yo, como quiera, aquí espero su mensaje. Esperamos en recepción su llamada vía voz. Y, pues, después de ver el juego de palabras, volvemos con la recta final del programa. Adelante con el juego de palabras. Bueno, pues vamos a entrar a la recta final del programa. Yo agradezco sus mensajes siempre interesantes. Aquí recibo de nuestro amigo Efrén Ontiveros, le mando saludos. Y recuerda él, pues a propósito de lo que aquí hemos comentado, una expresión que ya quizás se haya dejado de usar, cuando te hacían morusa algo, no sé si alguno de ustedes la escuchó alguna vez, es algo así cuando tú prestabas un objeto y te lo hacían morusa, o sea, ya no te lo devolvían. Te lo hacían, a ver, aquí les voy a dejar una tarea y luego la comentamos en, yo creo que en otro programa. Te lo hacían perdedizo o perdidizo. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Perdedizo o perdidizo? Bueno, pues se las dejo de tarea para que investiguen a ver cómo sería más correcto. Algo así es hacer morusa, en donde morusa viene a ser como migajas. Morusa es una palabra interesante que amerita más estudio, pero a bote pronto. Me la ubico así como migajitas, como sobrantes, como cosas menudas ya sin importancia, que inclusive por ahí creo que había una moneda a la que le llamaban así las morusas, monedas corrientitas de no mucho valor. Pero bueno, vamos a buscar más historia de esta palabra después. Pasemos ahora a ya digamos el tema final de este programa, que también es interesante. Y que también aquí vamos a invitar a Gabriel Paisi para que le dé la introducción al tema, de cierto tipo de palabras que tienen la curiosidad de que pueden pronunciarse de dos o a veces hasta más maneras diferentes. ¿Cómo? ¿Sí? Y entonces eso a veces puede mover el tapete porque en alguna parte tú la oyes que la pronuncian de un modo y luego en otro de otro, entonces tú te preguntas, ah, caray, entonces ¿quién está bien o quién está mal? Bueno, pues resulta que no necesariamente alguien está mal. Se vale que a veces haya diversidad en la pronunciación de algunas palabras. Así que vamos a reflexionar sobre ellas oyendo esta opinión de Gabriel Paisi. Adelante. Existen varias palabras en español que pueden tener más de una pronunciación. La manera de pronunciarlas y escribirlas va a depender del uso y costumbre de cada región. Por ejemplo, en ciertas partes de América decimos la palabra video, pero en España prefieren decir video. Lo mismo pasa con chofer y chofer. Si te refieres al paso del tiempo, puedes decir período o periodo. Por otro lado, se acepta decir pseudónimo o psicólogo con P, aunque también se acepta y se favorece las opciones sin P, seudónimo,
y psicólogo. En los deportes, en España, prefieren hablar de fútbol, mientras que en América se prefiere hablar de fútbol. Lo mismo ocurre con béisbol y béisbol. Por último, son correctas las formas cardíaco y cardíaco. ¿Ves? Conocer tu idioma te ayuda a cuidarlo y amarlo. Utiliza los diccionarios y los sitios de referencia en la internet para que siempre hables y escribas en buen español. ¿Ya ven? Sí, hay palabras que se pueden pronunciar de dos modos. Y él, Gabriel, mencionó algunas, pero yo aquí anoté otras que también son interesantes, es interesante comentarlas. Por ejemplo, la palabra olimpiada. ¿Usted cómo dice? ¿Olimpiada o olimpiada? Bueno, también se puede de las dos. Usted le puede poner el acento en la I, olimpiada, o la puede decir así, parejita, olimpiada. Creo que esta última es más afín a nosotros, pero las dos son correctas. Como también es igual de correcto decir cenit o en el caso de o cenit, la puede ser como medio aguda o grave. Cenit, cenit. Yo le he escuchado de los dos modos. Cuando la indagué me di cuenta que de los dos modos también es correcto, depende de la región. Así que ahora otra vez al gusto del cliente. Osmosis. Esa sí me sorprendió porque esa palabra, pues yo siempre dije ósmosis, ósmosis, así me la enseñaron en la escuela. Así que me sorprendió cuando me dijeron verifiqué que también se puede decir osmosis. Ah, caray, pues sí, así de las dos maneras se vale. O el aloe, ya ve, esa planta que le decimos aloe, hay quien le pone el acento en la A, aloe, y hay quien dice aloe. Creo que esta última es más afín a nosotros también, aloe, pero si alguien dice aloe, no lo critique porque también se vale. Como también, ¿sabe cuál? Cuando se enferma un niño, lo llevamos con el pediatra, pediatra, pero y otros lo llevan con el pediatra. Fíjense, ¿ven la diferencia de acentuación? También de las dos se vale. Como se vale zodíaco o zodiaco. Así que son entre este grupo y seguramente habrá más de palabras que tienen dos y a veces hasta más pronunciaciones válidas. Así que bueno, no deja de ser interesante conocer estas curiosidades del lenguaje. Bueno, miren, tenemos ahora a terco como una mula. Sí, esto nos da pie rápidamente para comentarles de otro de los temas que escribí ahí en el Instituto Cervantes, que es acerca de las mulas, que así como resumen, me llamó la atención que esta palabra dio origen a otras variantes. Por ejemplo, la mula de seis. ¿Por qué le diremos mula de seis? Bueno, cuando investigamos esto nos encontramos que en el ambiente campirano no era muy agradable tener mulas, como que las usaban, pero hijo, era tan difícil manejarlas que preferían en cuanto se pudiera venderlas, deshacerse de sus mulas, decían. Entonces hasta había ese dicho, decir, no, ya me deshice de mis mulas, cuando echabas fuera lo que no querías. Y entonces esta ficha, la ficha que tiene el 6 en los dos lados del dominó, por eso la llamaron mula, porque es una ficha indeseable, que tú la quieres echar fuera. Echa la mula, y se le quedó que era la mula de seis. Como de mula también salió la palabra muleta. Muleta era pues donde te apoyas, pues porque las mulas parte de lo que hacían era eso, servir de apoyo a personas que necesitaban un apoyo para poder caminar. Y mulato, pues porque fíjense qué curioso, el mulato es esas personas que nacieron de padre de raza blanca y padre de indígena, vamos, si me valen la palabra raza, que ya está muy cuestionable también. El asunto es que sí, en efecto, al juntarse una pareja así, tenían como descendientes, les llamaban mulatos, porque esto nos habla de cómo los veían. Les parecía tan aberrante como que se juntara un caballo con una burra y de que ahí naciera una mula. Mula, mulato, muleta, muletilla, la que decimos muchas veces al hablar. Pero bueno, en fin, ya habrá más. Yo creo que sigue que rápidamente, para quien se vaya a llevar el libro, veamos antes, ahí está el libro de Las fiebres de la memoria,
Y pues vamos a ver rápidamente las respuestas que ya muchos de ustedes mandaron de los antojitos, que fueron hoy el juego de palabras. Adelante con las respuestas. De actos sale tacos. De anchos salen nachos. De maletas, pues sí, tamales. Y de tarot sale torta. ¿Eh? ¿Qué les parece? Pues la mayoría de ustedes sí lo hicieron bien y sí me da mucho gusto ver que tuvimos bastantes llamadas. Tantas que estoy aquí tanteándole que sí me va a ser difícil mencionarlos a todos, pero pues así que no me queda más que pues, agradecerles su amplia participación. Y ahora pues vamos a pasar a ver quién se va a llevar las fiebres de la memoria. Vamos a hacerle aquí pues un poquito así a la manito santa y sacamos un papelito, no sé quién sea, pero ahora lo vemos. Bueno, pues se lleva el libro Antonio Castillo Rodríguez. Así que Antonio, pues no dejes de recoger Las fiebres de la memoria de Gioconda Belli. Es un buen libro que vale la pena leerse. Por aquí voy a separar tu papelito. Ya sabes, ven en horario de oficina con tu identificación y pues no lo dejes aquí. Ve por él y luego lo prestas para que más personas lo lean. Pues bueno, miren, ya esto está terminando, así que pues no nos queda más que agradecerle su participación, invitarlo para ver la próxima semana qué hacemos. Ya sabe, usted tenga lista la mesa, que nosotros tendremos listas las palabras. Hasta la próxima.